Nuestra seguidora Gabriela Barrientos nos comparte el siguiente video que grabó de un juguete de Santa que tenía 8 años sin funcionar y que al sacarlo y ponerlo como adorno de la nada se activó sin pilas. Algo sumamente impactante. Vamos a verlo. Ay, grábalo. Le perdió para saber que está. Que no tiene pilas, que no está conectado porque pues... No tiene pilas, está... Ave Christmas. Sin pilas. Supone que está en off. Ay, le iba a poner los lentes, pues que los traía. Geraldina Cebes nos comparte la siguiente imagen que tomó su papá en su trabajo como guardia de seguridad de una fábrica. Esa noche sentí algo extraño, así que decidió tomar una foto en un fondo oscuro. Al revisarla se dio cuenta que algo escalofriante estaba en ese sitio. Vamos a ver. Nuestro seguidor Luis Valecillos de Venezuela nos envió una foto que se tomó una de sus amigas en un viaje en el Pico de Águila, Venezuela. Menciona que antes de la pandemia era un sitio muy turístico y hoy en día está muy desolado. Su amiga decidió tomarse una foto al lado de una capilla y al revisarla se dio cuenta de algo sumamente escalofriante. Este es el documento. Uno de nuestros seguidores nos hace llegar una fotografía antigua sumamente extraña y aterradora. Nos comenta que se la tomaron en su familia y en la parte de atrás se puede ver una mujer con un rostro cadavérico bastante escalofriante. Vamos a verla. Nuestro seguidor Omar Martínez nos comparte el siguiente video de una de las cámaras de seguridad de su casa. Al revisar los videos se dio cuenta de una silueta que pasa caminando frente a ella y se desvanece de la nada. Nos explica que cuando revisó el video se dio cuenta que la silueta no tiene reflejo en los coches y el sensor de luz no se activó al pasar. Vamos a ver lo que registraron. Yo
Nuestra seguidora Sol Araujo nos envió el siguiente video, en el cual un muñeco aterrador hace algo impresionante. Vamos a verlo. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.